La Estrella es un municipio incluyente, donde lo primordial es el bienestar de todas las personas que ocupan el territorio. Por este motivo, la Alcaldía Municipal realizó el primer torneo de fútbol para personas con capacidades diferentes. Fútbol Sin Límites es el nombre que lleva este gran evento deportivo, donde participan dos equipos pertenecientes a los municipios del área metropolitana. Este evento inició con un desfile por las calles del municipio de La Estrella, donde las delegaciones participantes tuvieron muy buen ánimo durante todo el recorrido, acompañados de la primera dama, secretarios de despacho y algunos honorables concejales. Me parece muy bueno porque así tengamos una pierna, una mano o alguna enfermedad de discapacidad, mira que no nos está discriminando la alcaldía ni nada, y nosotros podemos dar todo porque somos personas, así tengamos una enfermedad o algo, somos personas que podemos darlo todo. Luego se realizó un acto cultural en la cancha John F. Kennedy, que estuvo acompañado por el alcalde Johnny García, donde la chirimía, tocando con el corazón, recibió a los asistentes al son de buena música para iniciar el torneo. Por su parte, el Indere realizó una demostración con el grupo de porrismo y luego, como antesala, los equipos calentaron para iniciar los partidos que se realizarán hasta el mes de agosto, donde se dará inicio al segundo encuentro educativo y cultural para la inclusión.